acordás el testamento que después revocó Diego? Sí. ¿Te acordás el testamento? Sí. El testamento que Diego dijo de que era trucho. Sí, sí. ¿Se acuerdan cuando nació Dieguito Fernando? Sí, sí. ¿Se recuerdan eso? Sí. Bueno. Ese testamento. Pero perdona, Verónica, yo quiero pasar el y me hago pero, cargo de lo que digo porque Vero, yo lo viví, Vero, ¿eh? Pero espera un minuto. Está diciendo que Claudia y después la socia Diego se todo. Presentaron pero con documentos por a eso. Casa. Esto fue en Ezeiza. No, Claudia, no metas a Claudia. Estoy hablando de Cecilia Argueta. Cecilia Argueta. Bueno, espérame, Verónica. No sé, Verónica, yo te estoy hablando de Cecilia Argueta. Verónica, Cecilia espérame. Cecilia Argueta vino mil veces a mi casa. Sí. Cecilia Argueta la conozco muy bien y Cecilia Argueta es la que no me dejó entrar a la casa de Diego con mi hijo en brazos. Tremendo. Espérame un segundo, Verónica. Te doy mi palabra, yo no te voy a cruzar, pero la tengo a Claudia Villafañe y le vamos a dar el derecho a no, réplica. Pero Carlos, no te la voy a cruzar. Espera. Que hable mi abogado y punto. Está bien. Espera, no te vayas. Espera un minuto. Hablamos con Claudia y después seguimos con vos. Vamos a cumplir a rajatabla esto. No las vamos a cruzar. Pero quiero que escuches. Claudia, ¿cómo te va? Buenas tardes. La verdad que no salgo de mi asombro, de todas las cosas que estoy escuchando. Pero, nada, hay que hablar, esto da más que hablar a ustedes, que es lo que le gusta todo este lío de que dice uno, que dice la otra. La verdad que, y dejamos, al único que dejamos mal parado en todo esto es a Diego, la verdad, porque una dice una cosa, otra dice otra. Y primero te quería aclarar, Carlos, que mis hijas nunca dijeron que no conocen a Cecilia Argueta, porque Cecilia Argueta del año 2005... fue la productora de La Noche del 10. O sea, claro. Nunca pudieron haber dicho que no conocen a Cecilia. Claro. Jamás. Porque fue productora de La Noche del 10 ella. Y después de ahí, nosotros formamos una sociedad con la empresa de eventos que yo tengo. Ella se fue, su pareja en ese momento que era también se fue, y yo me quedé con la empresa de eventos. Pero nada que ver que no conocemos a Cecilia Argueta. Eso no puede ser nunca verdad. No podemos haber dicho eso. Entonces, nos seguimos viendo. Sí, yo estoy viendo, lamentablemente Verónica se levantó y se está yendo del lugar donde habíamos... Bueno, no importa. No, sí importa, pero no queremos tampoco que pase nadie por un mal momento. Bueno, pero no debe tener ganas de cruzarse. La idea no era cruzar. No pasa nada. La idea... No me debe tener que cruzar tampoco. Recién le pregunté a Verónica cuándo comienza esta enemistad que tiene con vos y parece que hablar con mucho enojo contra vos y ella no me quiso responder y dejó no sé, algo... No sé qué le pasó ahora estos días, porque la verdad que hasta hace poco con Janine hablaba perfectamente. Bueno, no sé si siguen hablando. Yo siempre le pregunto a Janine, ¿sabes algo de tu hermano? ¿Cómo está? ¿Que no está? ¿O que no sé que había estado enfermito? ¿Que lo tuvieron que llevar a un médico? La verdad... No me interesa que el que no me conozca sepa cómo soy. Yo estoy tranquila con el que me conoce, sabe quién soy, qué persona soy, jamás me voy a meter con nadie. No es mi actitud, ni nunca lo fue. Yo lo único que digo que esto que dijo del testamento es una brutalidad terrible, terrible lo que dijo, porque el testamento es verdad que existió, pero se firmó en otro lugar. Yo sabía que habían firmado un testamento. Lo llevaron a declarar al escribano, porque se firmó ante escribano. Imagínate cómo se va a truchar una firma de un testamento. Claro.